Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esa gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, yo también, gracias a Papá Dios. Arrancando este fin de semana, este viernesito rico que Papá Dios nos regala, vamos a comenzarlo. Hoy les traigo un panecito de cebra, un zebra cake. Delicioso y súper fácil. Bueno, pues vamos, acompáñenme, vamos a ponernos el mandil y comenzamos. Bueno, hermosas, pues ya estamos de este lado aquí con los ingredientes. Y para comenzar esta deliciosa receta, aquí tenemos harina todo uso, polvo para hornear, mantequilla, 4 huevitos, vainilla, azúcar, cocoa. Yo voy a usar este de Hershey's, chocolate en polvo. Y tengo aceitito, de mantequilla para engrasar este moldecito que voy a utilizar de vidrio, ¿ok? Bueno, pues comenzamos. Créanme que es una receta súper, súper fácil y deliciosa. Bueno, comenzamos. Vamos para allá. Primero que nada, vamos a comenzar en este pequeño molde a cernir la harina. Aquí tengo aproximadamente 2 tazas y media de harina, pero vamos a ocupar 3 tazas. Pero como mi tacita mide, da la medida hasta 2 y media de taza. Así que comienzo con esas 2 y media y ahorita le pongo la otra mitad. La paso por el colador para tamizarla. Aquí tengo el otro resto de la harina que me falta, la otra mitad. Aquí tengo 1 cucharada de polvo para hornear. Igual la paso por el colador, pero van a ser 2. Tengo la otra. Me ayudo con la cuchara porque está como muy durito el polvo. Bueno, ya que lo tengo así, lo voy a revolver. Ya que revolví mis 3 tazas de harina con 2 cucharadas de polvo para hornear, esto lo voy a reservar y me va a esperar. Ahora, en este molde grande, voy a comenzar. Vamos a ocupar batidora, ¿ok? Batidora. Aquí voy a comenzar a batir 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente y 1 taza de azúcar, ¿ok? Eso vamos a comenzar a batir. Bueno, como les decía, 1 taza de mantequilla. Yo aquí voy a utilizar 2 barritas. Como les decía, a temperatura ambiente. Y tengo 1 taza de azúcar. Ahora todo esto lo voy a revolver. Bueno, chicas, ya que terminé de mezclar,
de batir el azúcar, una taza de azúcar con una taza de mantequilla a temperatura ambiente. Ahora le voy a integrar los 4 huevitos, ¿ok? Bueno, ya puse los 4 huevitos, ahora sí a batir otra vez. Ahora vainillita, una cucharadita, pero yo siempre le hago el tanteo porque a mí me encanta la vainilla, siempre lo digo. Bueno, ya terminé de mezclar todo eso, ahora le voy a ir agregando la harina poco a poco, ¿ok? Voy a ir batiendo y voy a ir integrando poco a poco la vainilla, la harina, no de sopetazo porque hacemos un relajo aquí de harina, así que poco a poco, ¿ok? También vamos a ocupar una taza de leche, aquí ya la tengo medida. Mientras voy poniendo más harina, también le voy a ir agregando leche para que se vaya haciendo la mezcla más suave. Bueno, aquí ya terminé de batir la mezcla, ya está preparada, la mezcla ya está lista. Lo que vamos a hacer ahora, que en otro recipiente limpio, diferente, vamos a dividir esta mezcla por mitad, la vamos a pasar aquí, porque ese va a ser el panecito de chocolate, la parte del chocolate. Pero antes de comenzar eso, de pasar la mitad para acá, voy a ir con la preparación del chocolate, donde vamos a ocupar 2 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de cocoa, ¿ok? Ahorita vamos para allá y un chorrito de leche también vamos a utilizar ahí. Bueno, aquí ya estamos en el molde, vamos a hacer la parte del chocolate. 3 cucharadas nada más. 1, 2, 3. De azúcar, igual. De azúcar solamente 1 cucharada. Y un chorrito de leche. Esto es para hacer el chocolate. Como veo que le falta leche, le voy a agregar más. Ya tengo mi horno previamente calentándose. 350 grados Fahrenheit. Ok, aquí ya tengo la parte lista del chocolate. Ahora lo que voy a hacer, como les decía, de la mezcla, de nuestra mezcla normal, vamos a pasar la mitad para acá. Okay.
Bueno, hermosas, aquí ya tengo, miren, mi mezcla del chocolate. Ya está. Y acá la que viene siendo la parte blanca, la parte de vainilla. Ok, pues ya estamos listos para comenzar. La parte se le podría llamar como manualidad porque nos vamos a entretener un poquito. Y mucha paciencia, ok. Mucha paciencia. Bueno, pues aquí ya estoy más que lista. Vamos a ocupar 2 cucharones. Yo aquí tengo 2 cucharones. O con lo que se acomoden, cuchara grandecita, todo se vale. ¿Ok? Ok, uno va para acá y otro va para acá. Miren, aquí ya tengo mis mezclas. Miren, la de vainilla y chocolate. Ok, vamos a comenzar con la de vainilla. Si se alcanza a ver ahí. Ok, comienzo con vainilla. Mucha paciencia. Mi molde ya está previamente engrasado, ¿ok? Ahora chocolate. Cuando vamos poniendo, prácticamente esta que va cayendo por encima, le ando tapando. Cuando ponemos una capita, va extendiendo lo de abajo, se va extendiendo, ¿ok? Así que mucha paciencia. Y tengan cuidado porque de repente la harina, la mezcla, se nos va por otro lado. Tiene que quedar exactamente en el medio. ¿Sí se fijan cómo se va extendiendo? Solito se extiende. Solito se va abriendo la mezcla. Pero es mucha paciencia porque tenemos que estar de a poquito. Bueno, así más o menos va quedando. Yo le voy a avanzar porque si lo sigo así y grabando se va a hacer larguísimo este video. Pero mucha paciencia, ¿ok? Ahorita regreso. Bueno, aquí ya terminé. Pacientemente ya acabé. Que con este pastelito hay que tener mucha paciencia porque es poquito por poquito. Ok, aquí como ya llegué al final, lo que voy a hacer es de aquí en medio, voy a abrir unos caminitos. Este para acá. Como si fuera una estrellita. Bueno.
Ahora sí, mi pastelito, bueno, aún no es pastelito, mi mezcla esta ya quedó, así que ya se va directamente al horno y yo las veo cuando este panecito ya se haya realizado, ¿ok? Las veo, chicas, en un momento. Bueno, chicas, aquí se me andaba pasando un detallito. Lo metí al horno y aproximadamente lo vamos a dejar ahí por 45 minutos, 350 grados Fahrenheit, ¿ok? ¡Tarán! Recién salidito del hornito. Así nos quedó nuestro panecito de cebra. Ok, vamos a esperar a que se enfríe porque está demasiado caliente. Y las veo en el momento de desmoldar. ¡Tarán! Pues llegó el momento de la verdad, hermosas. Es momento de desmoldarlo. Vamos a ver qué tal quedó este panecito de cebra. Aquí tengo ya un plato. Ok. ¿Están listas? Sí. Una, dos, tres. ¡Tan, tarán! ¡Ande! Ahí está. Nomás vamos a voltearlo. ¡Ahí quedó! ¡Miren! ¡Qué chulo nos quedó! ¡Bravo! ¡Miren nomás! ¡Qué bonito! Bueno, con la ayuda de un cuchillito, lo voy a partir. Oh my God. Miren nada más. Qué chulada de pan. Miren. De cebra. Miren, ¿sí se fijan? Línea por línea, bien bonito. ¿Y qué creen? Bien esponjosito que nos salió. ¡Wow! Chequen nomás. ¡Wow! Bueno, pues, este panecito se coció bien bonito. ¡A probarlo! ¡Delicioso! Miren, qué bonito panecito. ¡Vamos a probar! Hola, pues aquí estoy. Voy a probar el panecito. Aquí lo tengo. Miren, qué delicioso. ¿Gustan? Lo acompañaré con cafecito. Hoy acá donde yo vivo amaneció súper nublado y lluvioso. Estamos en días de mucha, mucha lluvia. Entonces, está fresquezón el día de hoy. Lo acompañaré con cafecito sabor moca en la tacita de mi sobrinita hermosa. Saludos, princesa Janita. Bueno, aquí vamos a probar. Al estilo mexicano, ¿no? Bueno, yo digo que es estilo mexicano. Tal vez a mucha gente le gusta, a mucha gente no, pero vamos a probar. Está delicioso. Mucho sabor. La textura del pan. Súper suavecito. Esponjosito. Está delicioso. En verdad. Wow. En serio que lo tienen que intentar en casita. Mis pequeños hoy no pudieron venir a probar porque están en sus clases virtuales. Me tocó estar. ¿Gustan? Wow. ¡Delicioso! Háganlo en casita. Háganlo. No se arrepentirán. Es una delicia. Miren. Chocolate vainilla. Chulada de panecito. Háganlo en casita. Les va a gustar demasiado.
Bueno, gente bonita de YouTube, gente youtubera, hemos llegado al final de este videíto. Espero que haya sido de tu agrado hasta el final y que te haya gustado esta receta y la intentes en casa, porque recuerda, lo hecho en casa es mucho mejor que comprado en la tienda. Espero que haya sido de tu agrado este panecito de cebra que cuenta con una combinación súper deliciosa de vainilla y chocolate. En verdad, súper, súper riquísimo y fácil. Ustedes miraron, está facilito, paso a pasito. Si seguimos ingrediente por ingrediente, nos sale al punto. Delicioso. Bueno, quiero aprovechar en este videito para dar muchas, muchas, muchas gracias de corazón a toda esa gente bonita que se ha ido suscribiendo a mi canal. Bienvenidos sean de cualquier parte del mundo donde te encuentres. Diosito te bendiga. Diosito te cuide y te protege. Gracias por formar parte de mi pequeño mundo, que cada día somos un poquito más, a pasito de tortuga, pero aquí vamos. Muchas, muchas gracias, en verdad, de corazón, súper agradecida con todos ustedes. Bueno, pues ya por último, pero no menos importante, mando saluditos, quiero mandar saludos a estas chicas hermosas que siempre están aquí apoyando en el canal, dando like y comentando. Muchos saludos para ti, As, Valeria, Estrella Carolina, Elizabeth Olivas, Nil de Argentina, Lili del Salvador y para ti, hermosa Giovanelli. Dios las bendiga por todo el apoyo y por siempre estar presentes aquí en mi pequeño mundo, el mundo de Brisan Vlogs. Bueno, pues más nada y a otra pequeña, muchos, muchos saludos para ti, Azul González, mi sobrinita linda hasta Irapuato, Guanajuato. Hermosa, siempre estás aquí también apoyando y bien agradecida contigo de corazón. Ya sabes, nena, Dios te bendice. Muchos saludos a mis sobrinas, mis cuatro sobrinitas, Alexita, Ailincita, Arianita y mi Janita. Dios las bendice y me las protege. Bueno, pues ya llegamos al final y más que nada, si pedirte que si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a que te suscribas, que formes parte de este mundo, de este pequeño mundo, el mundo de Brisan Vlogs. Y a los que ya se suscribieron, muchas gracias otra vez, de corazón, muy agradecida, mil, mil gracias. Dios te bendice enormemente. Gracias por formar parte de mi familia, de este pequeño mundo, de aquí, de YouTube. Y nos vemos en la próxima con otra receta más, otro postrecito más, para el otro viernes, que primeramente Papá Dios nos regale, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! ¡Bye!